¿Qué pasó, mi gente? Saluditos, aquí les traigo un video de este módulo que es de FastCharge. Es este de aquí, se llama Trudy Furious FPV. Entonces, lo que estaba pensando yo tengo Slate Place y dije, ¿qué tal si tengo lo mejor de los dos mundos? O sea, el Head Play tiene un screen súper grande. Siempre he tenido eso de que FastCharge tiene el screen muy chiquito. Y no sé por qué a mí se me hace un poco difícil ver en el screen que tiene la FastCharge. Entonces dije, le voy a poner un Diversity Receiver, un recibidor con diversas antenas. Y esto lo que va a hacer es que cuando una antena se va de señal, la otra tiene señal, y entonces lo que voy a tener es más posibilidades de tener señal todo el tiempo y traer lo mejor de los dos mundos. Entonces, las antenas que pienso poner es esta, la que lo voy a poner, que la compré junto con esto. Y entonces lo que voy a hacer es que lo voy a instalar ahora. Aquí traen unos tornillos en cada lado. Los tornillos los quité. Sobre estos lentes yo lo había desarmado otras veces porque le puse el DVR que no tenía, porque esta es la primera versión. Y salieron unos nuevos que ya vienen con DVR, pero este DVR cuesta $10. Comprar los lentes nuevos cuesta 200 y pico. O sea que gastar 200 y pico dólares nada más para ponerle el DVR a esto se me hace un precio ridículo nada más para tener DVR. Entonces, aquí abajo trae dos tornillos, uno aquí y el otro aquí. Lo voy a zafar. Ok, esto sale aquí y aquí está el screen que sale hacia abajo, y esto. Entonces queda todavía quitar cuatro tornillos aquí. Aquí ya le quité los cuatro tornillos. Ok, entonces lo que voy a hacer es zafar este de aquí. Es el recibidor que tiene una sola antena solamente. Ok, y entonces hay que quitar los tres tornillos de ahí. Ese cable que ves ahí es el cable de video que va al DVR, que esa es otra modificación que yo le había hecho a estos lentes en otro video también, que pueden chequear en el canal. O sea, vamos a quitar ese recibidor de aquí. O sea, aquí está el dichoso recibidor que vamos a reemplazar por este que está aquí. Este que tiene un montón más de opciones, este que es Diversity. Y ahora en un momento vamos a ver la conexión esta aquí cómo va a quedar. Si te fijas aquí, el recibidor que acabamos de sacar tiene un diagrama aquí mismo que se puede ver qué cable es cuál. En el video, audio, ground que tierra, RSSI tiene ground y tiene 5 volts. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este cable lo vamos a picar por aquí y vamos a sacar cada cablecito de eso a un conector de servo para ponerlo aquí. El módulo de la FastCharge no tiene este tipo de entrada, entonces lo que voy a hacer es un adaptador para que sirva en el FastCharge. Entonces, estas dos entradas son la misma, así que no importa cuál sea la que cortes, lo cortas. Entonces, esta entrada va a ir aquí donde la sacamos, y entonces cada cablecito de esto lo vamos a poner en una conexión de esta. Ahora mismo lo que voy a hacer es sacar los cablecitos estos de aquí, porque quiero poner en un orden para que me ayude a identificar cuál es cuál.
Entonces, si ve, le meto la cuchilla ahí, levanto un poquito sin partir eso, y ya tengo los cables afuera. Voy a preparar un cable en este orden que le voy a decir: rojo, amarillo y negro. Porque el rojo va a ser 5 volts, el amarillo va a ser RSSI y este de aquí, negro, va a ser negativo. Entonces vamos a preparar otro cable y lo vamos a orientar en colores para beneficio de nosotros mismos. Entonces en la esquina voy a poner el amarillo, que va a ser para video. Entonces los otros dos canales, yo no sé si los use o no, pero como ya están ahí los voy a usar. Es audio derecho, lo voy a poner en rojo, lo puedes poner como tú quieras, no hace ninguna diferencia. Pero si sí tienes que saber que cada cable, independientemente el color que tenga, tiene que responder a ese orden. Por ejemplo, este primer pin de aquí va a ser los 5 volts. Esto es el segundo, es RSSI. Este es el negativo. Audio izquierdo, audio derecho. Y este de aquí va a ser video. Entonces, de esa manera, orienté los cables aquí. ¿Ves? Rojo positivo, amarillo RSSI, negro negativo. Este de aquí, el que más me importa, es el video, que es, lo puse en color amarillo. ¿Ves? Cuando tú pegas esto aquí, ¿ves? Tienes audio izquierdo, audio derecho y video. Entonces, vamos a coger este cablecito y vamos a ver aquí en la placa esta qué cables son los que tenemos aquí del otro lado. Y aquí también tiene lo mismo. ¿Ves? El cable de video que habíamos dicho que es este amarillo, lo tenemos que hacer que coincida cuando pongamos esto aquí. ¿Ves? Ponemos esto aquí. Y el cable amarillo lo hacemos que coincida con ese que dice video. Después viene audio, ground, o sea, no tiene audio izquierdo y audio derecho. Pero de todas formas, el audio yo no lo uso por el asunto que el SPV no tiene audio. El SPV lo que tiene son ruidos. El ruido de eso, del motor, es lo que se oye y yo no uso nada de eso. Pero bueno, ahí está. Y entonces, si empezamos de abajo para arriba, tenemos aquí 5 volt, que es el rojo este de aquí primero. Tenemos el ground, que va a ser el tercer cable, que lo vamos a poner aquí simplemente en el segundo cablecito. El RSSI lo van a poner aquí en este amarillo. O sea, el orden de que se pongan las cosas no tiene mucho que ver. Lo que sí tiene que coincidir cómo está esto puesto. Nos vamos a olvidar de todos los cables. Este primer cable de aquí, ya sea el color que tú le hayas puesto, yo le puse rojo, porque siempre positivo es rojo, va a ir al primero de aquí. Dice 5 volt aquí. ¿Ok? Y vamos a soldar ese cable de ahí. Venimos acá y vemos aquí el segundo cable que dice ground. ¿Qué hacemos? Buscamos aquí cuál es ground. Aquí, ground, habíamos dicho que era este tercer cable aquí, que lo habíamos puesto en negro porque el ground es negro. Lo seguimos y este cable es el próximo que vamos a soldar aquí al segundo. Pero aquí vemos
que hay otro ground también. O sea que este ground de aquí y este de aquí lo vamos a enroscar juntos y lo vamos a soldar a este negro de aquí. El ground de aquí viene siendo el segundo y el cuarto cable lo enroscamos juntos. Asegúrate de que este cable machee con lo que dice aquí en esta parte. Después lo buscas acá en los cables que habíamos puesto aquí. So, aquí lo único que no vamos a tener es el audio izquierdo, que aquí tiene audio y aquí lo que va a tener es ground. Y aquí tiene en este rojo de aquí audio izquierdo y audio derecho. Son estos dos cables, yo nomás voy a soldar uno solo. Voy a sacar uno de estos pins y lo voy a quitar de ahí nada más. Vamos a hacer la soldadura del segundo cable. Ok, ya está soldado los dos negativos, los dos ground. Entonces vamos a pasar a soldar el tercero de aquí, perdón. Dice RSSI, que viene siendo este segundo de aquí. En este caso lo pusimos en color amarillo. Ok, nos estarían quedando dos cables del lado de acá. Recuerden que el cuarto cable de aquí, que viene siendo el tercero de allá para acá, lo habíamos soldado a este negro porque es ground. Entonces el siguiente cable vendría siendo el audio. ¿Qué pasa? Que aquí en este lado nos quedan dos cables y del otro lado nos quedaban tres. Yo saqué uno de los dos cables del lado de acá. Si logran apreciar aquí, está amarillo y rojo. El amarillo va a ser video, el rojo va a ser audio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que el siguiente cable quedaría este, que es audio. Lo vamos a conectar aquí a este rojo de aquí, que es audio también. El último cable que nos queda es el amarillo, que es video, que va a estar conectado a este que aquí dice video. ¿Qué pasa? Que le puse este otro cablecito aquí extra. No se preocupen de ese cablecito extra, porque ese va a ir al amarillo de mi DVR para yo poder seguir grabando de este recibidor de aquí, porque antes lo hacía de este de aquí. Entonces no pasa nada, simplemente ustedes lo dejan así con este cable aquí, que aquí dice video, y aquí este amarillo aquí, que es el último cable, dice video también. Lo soldamos y ya estaríamos casi terminando. Y entonces al final esto queda así. Este adaptador ya lo hemos sacado aquí. Bueno, y ya con este todo, el cable adaptador que hicimos era este, que lo habíamos cortado a la mitad. Una punta iba a este extremo y otra punta iba aquí al recibidor. Pues lo conecté ahí. Y esto aquí encendió. Pero este de magia encendió. No tengo señal de video aquí porque hay que buscar el canal. R4, R3. Ah, oh, míralo ahí. Oh, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Yeah! Está buscando. Ahí lo encuentro. Ahora lo que tengo que aprender es cómo se trabaja con esto, que no tengo ni bendita idea. Ahí está. Tendría que ir allá afuera a ver cómo se ve. Probar un poco más esto. Está en búsqueda. Vamos a montar todo esto para atrás y a ver qué tal queda. Y aprender a
trabajar con eso. La calidad del video que está teniendo esto ahora mismo no me está gustando para nada. Voy a tener que ir afuera. Llevaré la avión afuera a ver qué tal. Pero de entrada digo eso ya. Bueno, de entrada me asustaron los colores que estaba viendo hace un rato porque, o sea, dije, esto no me está gustando nada. De hecho, ahora se ven colores. El asunto es que aquí en la sala, donde tenía apuntando la cámara, los colores, una basura ahí. Ahí no hay claridad ninguna. Entonces lo saqué para allá afuera, lo puse arriba del carro. Y entonces, por ejemplo, aquí se ve que el carro es gris. Y aquí en la pantalla del teléfono se ve que es como azul. Cosa que la grabación del teléfono me está cambiando los colores aquí, porque yo con mis ojos estoy viendo que el carro es gris. ¿Cómo hago eso? Increíble. Bueno, igual lo debe dejar así. Fíjate que todavía no había puesto nada para atrás ni nada, porque me dije, si este color no me gusta, lo que sea, voy a tener que patar todos estos cables otra vez y poner todo eso junto, pero no, está bien. Bueno, aquí hubo un cambio de última hora, y nada más por el tema de que esto queda un poco curioso. Si yo pongo los pines estos de aquí, así como están, y después conecto, por ejemplo, vamos a poner esto así como quiera, mira a qué altura me va a quedar esto. Cosa que no creo que quede muy bonito así. Aunque lo pudiera montar así, y las antenas ya tienen la forma de L. El asunto es que empecé a doblar los pines para adelante. Primero empecé practicando por los pines que no uso, ok, no hace que se me fuera a partir, y con mucho cuidado empiezo a doblar los pines para adelante para conectar estos servos así, en vez de que quede así, pues queda muy alto, está mejor como así. Y ya después le voy a buscar la manera de ponerlo aquí así, pero hasta donde ya vamos, todo esto funciona y ya todo esto se puede montar. Hasta cierto punto estaba pensando nada más soldar los cables ahí, por eso saqué este rojo de aquí para probarlo, pero no me gustó cómo quedó. Puse el rojo este ahí, igual queda una altura muy, queda feo ahí, no me gustó cómo quedó. Igual los pines los voy a poner de lado para que no le agregue toda esa altura. Mira qué tanto de altura le agrega los pines a esto. Si los doblo de lado, pues esto quedaría así como es. Para enseñar cómo me quedó los pines doblados para adelante y que ahora queda más bajito, ¿eh? Ahí está. Ahora tienen que tener cuidado. Lo único que usé fue una pinza como esta. Le fui pegando las puntas y las fui doblando poquito a poco con mucha paciencia, pues no se pueden partir. Si las partes, va a tener que soltar el cable ahí directamente y ese es un problema. Entonces, tenle mejor paciencia para que no te metas en problemas.